La respuesta de Petro a los videos que circulan en redes. Luego de que se hiciera viral en las redes sociales un video del presidente Gustavo Petro, estaría caminando por el centro histórico de la ciudad de Panamá junto a una mujer, el mandatario respondió y aclaró en su cuenta de X sobre los comentarios transfóbicos que ha recibido. Gustavo Petro aclaró que yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. En el comunicado el mandatario se refiere a su orientación sexual, el rechazo sobre los mensajes transfóbicos recibidos. ¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Petro sobre los videos? El jefe de Estado Gustavo Petro aclaró su postura respecto a la intimidad, la libertad y los mensajes transfóbicos que ha recibido. Pues esto surgió como rumor sobre la identidad sexual de dicha mujer que habría estado en compañía del presidente en el video. Siempre he considerado que la intimidad es la última ratio de la libertad, la última trinchera de ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera, expresó Gustavo Petro. Sin embargo, hizo énfasis en la libertad que deben tener todas las personas, asegurando que estos mensajes recibidos suceden porque la sociedad está en manos de personas excluyentes e ignorantes. También aprovechó para nombrar a los nazis, grupo que ha tenido presente debido a lo que está sucediendo actualmente en el país. Pero estos miles de mensajes transfóbicos saben que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental, y por tanto nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad, sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen nazis. Por último, expresó el presidente de la República que es heterosexual, pero de parte de él no se escuchará o leerá una palabra transfóbica. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano.